Si se anima el precio a darla. Bueno, estamos. Sí, ahí estamos dentro. Lo hizo sin fuerza y se es que nos va a echar afuera. Vamos. Si rompe esa manera, híjolas, me voy a tener que ir a break even más dos. Bueno, pues ni modo. Se pudo, explotó, no toma el target y pues salimos con 3 sticks, ¿no? Más o menos, 48 y nos sacó el 51. Bueno, salimos con 3 sticks, algo es algo. Lástima que no nos tomó el target, pero bueno, buscando la siguiente entrada, aquí la tenemos, rompe y nos da la entrada. En esta entrada parece que quiere ir bastante bien, rápido y todo, y nos mantiene ahí un buen rato sufriendo con que sí, con que no. Quería ir por los 5 ticks porque ya al parecer ya perdía fuerza, ya no quería entrar con más volatilidad, más contratos, no subían. Entonces decidíamos ir por esos 5 ticks, pero no volví a llegar y no volví a llegar y no volví a llegar, ¿no? Estaba rompiendo los máximos, pero con muy, muy poca fuerza. Entonces, bueno, vamos a volver a esperar a ver si en la otra vela nos daba nuestro target, aunque sea que nos diera 5 para salir en break even con algo, ¿no? Y así seguimos esperando. Y nos tiene ahí casi 5 minutos de espera para que nos pueda dar, o más bien para salir de la operación, ¿no? Porque nunca llega a darnos el target. Ahí es cuando decido ya subir, espero un poco y no, el precio vuelve a amagar con bajar y ya mejor decidimos casi salir de esto como pudiera ser, ¿no? Ahí nos va a sacar. Ahí está puesto y da una pequeña bajada y nos saca. Bueno, en esta ocasión salimos con 4 ticks muy buenos en vez de perder, ¿no? Bueno, fue la última del día. Me despido, mi nombre es Eleval. Buen trading a todos los que se quedan y pues nos vemos mañana a ver cómo nos trata el mercado.